Bienvenidos a un nuevo capítulo de Card Games Forever. Juega Pokémon Soul Silver, Nuzlocke. Somos Otamón y The Primer Guy. Y tenemos una bola humo, güey. Al fin podemos ser Batman. Yo iba a decir Koga, pero bueno. Claramente tú y yo pensamos diferente. Tiene mucho que no veo Batman. Ah, pues ahí anda, güey. Está bien. ¿Sí? Qué bueno. Banda. Ya ves, anunciaron una nueva serie de Batman animada. Superman. ¿La de los dos? ¿Ah, sí? Una de Superman y una de Batman. De HBO y Cartoon Network. Uh-huh. Y aparte anunciaron que la próxima película animada de DC va a ser Injustice. Ok. Exacto, es como, ma. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Sí. ¿No te prende? No. ¿No te prende la historia de Injustice? En 2D, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, en 2D, ¿no? Y aparte, el juego está hasta bien doblado, güey. Pero en 2D, aparte, el juego dura como, en historia son como 10 horas, no sé cómo lo van a comprimir en una película de una hora y media. La La Land. La La Land pasa al principio. Necesitamos conseguir Sustituye una... a Drag. Necesitamos conseguir un Pokémon hembra para que sea el sexto miembro. ¿Y Cherry, güey? No lo digas enfrente de Cherry. Cherry es un par de tijeras que nos acompaña, güey. Tú lo sabes, yo lo sé, él lo sabe. Que la chingada. ¿Cuánto? Este edificio estaba bombardeado por los terroristas. Sí. Puro explosivo. ¿De qué muro? Te va a aventar un MOOC. ¿Qué era? El muro es físico, ¿no? Me dijiste, digo, especial, ¿no? Es un muro especial. Ah, te picoteo. Ah, sí, cierto, tenía razón, güey. Reducción. ¿Qué cuánto le va a dar? Ahorita vas a ver, güey. ¡Sí! Yo lo dije. ¡Pudranse! Tendremos que llevar a La La Land al doctor. Tragó un poco de moc. Cada vez que lo sacas. No puedo respirar bien. Tus pulmones no, inundados. No, la te dio B7, no. ¿Por qué son estos botones? ¿Qué hacen? Nada. Oh, oh. Tenían propósito, ni les presté atención, güey. Pues de hecho no, porque... A ver. ¿Tienes que ir abajo? Pues sí, pero ya estaba abierto, ¿no? Ah, no. Creo que sí. Ah, no estaba abierto. Ok, estoy encerrado aquí. Ahora, ajá, ahora verde. Ahí está, ajá. Creo. Ah, sí. Un poco inútil tu puerta si el interruptor está al lado, chiquita. Se cansó el músico, ha muerto. Este había dicho, el pinche músico que cada vez le da su pinche ataque. Pero esta vez ya no aguantó, güey. Esta vez ya se nos fue. Tendremos un festival a su memoria. ¿No es festival? ¿Cómo se llama esas madres cuando alguien se muere? Una pinche fiesta. Velorios. Festival, güey. Haremos un carnaval en memoria del músico. Traigan un desfile con su cuerpo. Aquí en México lo hacen cada vez que alguien se muere, ¿eh? ¿Te acuerdas que casi lo pasan por las calles cuando alguien famoso se muere? Uh-huh. Bueno, si es artista, lo mandan a Bellas Artes, pero hacen lo mismo. ¿Cómo crees que sea cuando muera Belinda? En Palacio Nacional, güey. Porque será la presidenta en ese entonces.
Premier está actualmente curando a La La Land y a Drag, que sufrieron daño. Pero tengo que hacerlo, güey. Ahí está ya. Debes tener hielo. Es que les partí las madres. En las venas. Ah, sí. ¿Sabes qué también me saca de pedo? Porque yo jugué mucho este juego en la versión original, en cristal. Uh-huh. Y obviamente con los gráficos nuevos me saca de onda. Porque técnicamente nada más jugué una vez este juego. En la cuarta generación. Entonces no me acostumbro uh-huh. a verlo. Porque ahorita ya que lo vi al patrón, el del pasillo, digo, ah, sí, así está en cristal. Nada más no me acordaba. Y la otra ¡Raticate! Rata. Vamos a picar a la rata. Suena sucio. Es que todos los ratakites y pillotos se sienten cómodos cuando está el otro alrededor por cómo crecieron. Chance, porque estamos hablando de que si suponemos en el mundo donde se los comían, ¿no? Los pillot, los pichis se comían a las ratas. Uh-huh. Pero ahora pues no te lo puedes llevar porque está muy gorda. Ahora se lo puedes matar, güey, y ahí te lo comes. Bien salvaje, ¿no? Con el pico lleno. Sí. ¿Eso saldrá en el nuevo Pokémon Snap? ¡Oh, por Dios! ¡Wing Attack! Al fin, güey. ¿Quieres Wing Attack o dejas picoteo? Es diferente. Picoteo se come la berry y ataque de ala no hace nada. Ataque de ala. Pega con el ala. Salir. No mames, no aprendimos el clásico al ataque. No tendremos alitas de pollo. Machito, es tu turno de brillar. Ah, porque son ámparos y los ámparos brillan, ¿eh? Otamu, por favor. Voy a encargar tu premio, güey. No sé cuándo va a llegar, pero es tuyo, campeón. A nombre de Chuchito. Chuchín. Sí. Ok. Chuchincín. Así. Por de favor. Parte de Stephanie para Chuchito. Chuchincín. ¿Chuchincín? Ok. Chuchincín, sí. Es el diminutivo de Chuchín, que es diminutivo de Chucho, que es un nombre para Jesús. Mi familia es muy creativa. Por no decir pendeja. El Jebus. El Jebusito. No, Premier. Sí, detén sí. Tu no broma. Sí, Premier. Jebusito. ¿Qué quieren? Los del equipo Rocket no me dan nada para trabajar. Ve ese Grimer tan feliz. Me comeré a tus hijos. Me lo imagino, güey, atrás de... Van en el carro, él va justo atrás de ti y está a punto de ponerte sus manos en tus ojos. Para espantarte. Ajá. O sea, pero el problema es que no se da cuenta y te quema los ojos con su puto lumbre. Te deja totalmente ciego. Y así nació Daredevil, chicos. Y ya, silencio. Es que es el silencio para que la audiencia aplauda. Ah, sí, o chasque, dependiendo cómo lo interpreten. Sí, depende qué mata menos planktons. ¿Picoteo o vuelo? Igual y vuela si escribas o... Ajá, sí, por eso no. No usó. Buena baza. Buena onda. ¿Qué es baza? ¿Qué ataque era? No, ¿por qué traducen así? Que era buena baza. Se murió. Buena baza Pokémon. ¿Qué chingados es esa madre? Premier, son un montón de pornografía. Assurance en inglés. Ah, ya. ¿Y por qué buena? Ah, ya. ¿Para qué cuestiono a los genios detrás de la traducción de Pokémon? Bueno, se ha roto el juego, cosa que felicidades, juego. Ah, sí. No hemos estado en tantos lugares, tal vez es por eso. También. Pero sí hemos cambiado de mapa bastantes veces. Vuela, vuela, La La Land. Tal vez algo específico lo detona. Lo que he notado es cuando salíamos de algún lado. Pero no noté que... Es en las rutas. Ajá.
cuando entramos y salimos de los lugares esos del... ¿Quién seguía? Ay, no sé. Coffee. ¿Por qué está Lala? ¿Por qué no cabe? ¿Por qué, güey? Porque no pones atención. Pues, no, güey. La neta, no. Porque ¿tendrías que cepillarle tú a Pilloto todo ese pelo? ¿Es pelo o plumas? No sé. ¿Cómo sería una pluma? Sería muy, muy larga. Sí, pero hay plumas que podrían tener esa textura. Y hay plumotas. He visto plumotas también de algunos animales. Premier está moviendo a Machito. Gracias. Al inicio. Creo que tenía una semilla de chile en mis dientes y ahorita la moví y se me fue la garganta y me pica toda la garganta. Se le dice semen, Premier, por favor. ¿Semilla de semen? Tengo la llave magnética, burra. Sí, cállate, hombre, déjame continuar mi historia. Sí, porque la neta lo del equipo rock es como... sonámbulo. Ah, es Deep Talk. Sí, ¿no? Uh-huh. El ataque de Snorlax. Ah, podemos capturar un Snorlax en esto. Mon amuleto. Mon amugo. Güey, si quieres más dinero. Ajá. Yo pensé que me estabas invitando, güey. No, ¿qué te pasa? Ah, ya, sí, me acordé. Oh. Sí, me acordaba que era eso. Un ultra ball. Ultra las bolas. Oh, está feliz, machito. Esperando que lo acaricies. Ya ves cómo es. Ahora ya. Acepta el amor, güey, que le puedes dar. Eso es bueno. Muy bueno. Ah, le hablas y le empuja. Y luego baja. Y ahí le hablas y le empuja. Digo, podemos haber usado fuerza aquí, Dios. Pero. Sí, yo pensé que tú tenías que hacer strength. No, güey, hay que hacer un paso extra porque Nintendo. Pi, y esto es un antiquemar. Qué inútil. ¿Crees que Machito va orinando cada vez que camina? Yo creo que se va haciendo pipí porque camina como con... Si te fijas, mira. Camina como... Ajá. Sus piernas están bien chiquitas. Pero las mueve mucho. ¿Crees que su pene pegue en el piso cada vez que camine? Güey, su pene es lo que tiene ahí, lo que tiene ahí con la bola roja. Esa es su cola, güey. ¿No? Te voy a mandar a Ciencias Naturales, Pokémon. Pero no, güey. O sea, parecería su cola, pero los Pokémon... Es su cola, güey. Es el pene, güey. Entonces, ¿la hembra qué es, qué, güey? Es como las llenas. No. Clítoris. No todo es como tu fantasía sexual. Otamón, no lo ruines, por favor. ¿Por qué me arruinas? ¿Por qué? Tú quieres arruinar a Machito. ¿Por qué? Solo tú. Estás dando información equivocada sobre Machito y eso no puede ser. ¿Por qué solo tú puedes ser el furro aquí y no yo? ¿Por qué? Saca tu video con un chingo de vistas, güey. Te voy a decir, tengo uno. Ah, no, esperas de incesto. A conviértelo furry, güey. Va, voy a hacer... ¿Sabes qué voy a hacer? Es que no funciona, güey, porque en furry el incesto está bien. De acuerdo a la ciencia animal. Yo pensé que iba a decir... De acuerdo a la ciencia furry. Cuando dos furries tienen sexo, no importa si son de hermanos. ¿Crees que realmente piensan eso? No sé. Es el problema, yo no voy a detener su amor. Es el problema de jugar un Pokémon cuando no está parodias. Las preguntas sobre animales no podemos encontrar la respuesta. Él es el oráculo para todas las cochinadas que hace. Pinche parodias. Nunca va a estar en un episodio de este, ¿verdad? No. ¿Crees que llegue? Estaría chido en la liga, güey. Más bien antes, en la última pelea contra Stephanie. Sería hermoso, pero... ¿Por qué se abrió la puerta? ¡Oh, chinga! ¿Qué pedo? Es soldado. Ah, ok, no tiene nombre. Otro rata Kate. Yeah. Todos los raticates.
Ahí está. No hay Murkrows. No puede tener un Murkrow. El Murkrow es un Pokémon muy avanzado para estos civiles. Un Sneasel también son negros, ¿no? Porque la idea es tener Pokémon así que se vean como rateros, ¿no? Entonces, pues un Murkrow, Sneasel. Jinx parece violador, así que... Premier, eres un racista cochino. No, es por los labiotes. ¿Cómo eso la pone como violadora? Porque parece como que están lisos para... ¿Qué para le quieres decir a Angelina Jolie? No te metas con ella, por favor. No en mi presencia. Tú empezaste. No, hostia. O sea, tú estás comparando a Angelina Jolie con Jinx. Tú dijiste que los labiosotes de Jinx eran una indicación de criminalidad. De Jinx. Mira, es Protón. Mamá, quiero tener mi nombre de física. ¿Por qué se llama Protón? ¿Cómo se llama en inglés? Protón. ¿En serio? Se llama Protón. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver con el equipo Rocket? Son cohetes, ¿no? ¿Y? ¿Los cohetes no tienen protones? ¡Todo tiene protones, güey! ¡Exacto, güey! Pinche nombre genérico, güey. Es como si alguien se llamara Aire. Es que jugó Mega Man y dijo, de aquí soy. Proto. No puedo ser Protoman, güey. Tengo que cambiarlo. Ya sé, Man será mi apellido. Borra Man. Borra la Ma y deja nada más la N. Y lo junta, güey. No mames. Furia dragón. El otro día mi tía le decía a mi abuela, porque están haciendo ahorita una voz senior. Un curso de música para gente de mayores de 60 años. Entonces, ¿ellas o en la tele? En la tele. La voz senior, es la voz... Espera. En tiempos de OB7, ¿están haciendo la voz senior? Ah, sí, claro. Ya están vacunados, güey, no hay pedo. Acuérdate que los de 60 más ya se vacunaron. Entonces, mi tía dice, ay, ve lo que te va a gustar. Y mi abuela, sí, lo voy a ver. Mi papá y yo riéndonos, güey, le cagan. A mi abuela le cagan los concursos de música. Luego lo veía. La academia vio como una y ya medias. Y después no, nunca vio nada de música. Entonces mi tía decía, no, pero es que son gente grande, así que tal vez sí le agraden. Entonces, va, güey. El lunes se lo pone mi papá. Esta es la voz senior. Así empieza el intro. Y no te miento, a 3 minutos mi abuela dice, ya quítale, güey, no quiero ver eso. Porque mi abuela le está diciendo, no, sí lo voy a ver, hija, no te preocupes. 3 minutos después, ya quítales, a mí no me gusta. Tal vez solo necesitaba que los concursantes fueran una edad en la que se pudiera identificar. Mi abuela de 90 es muy complicado, güey. Ella ve a los concursantes como nosotros ahorita, veríamos un bebé, güey. ¿Bebé? Bebé. Un bebé. Un bebé. Ah, es Atenea. ¿Ves que tiene que...? Ay, olvídalo. No me qué sirve quejarme. Solo tiene... Atenea se llama Ariana. Nombres nada más, güey. No tienen tema. Ya ves que creo que luego los otros equipos tienen como tema sus nombres. Uh-huh. Estos no, güey. Es como diccionario. Aún así, ¿por qué? ¿Quién? Ya sé, güey. Ya sé. Si algún día tengo un hijo... No quiero, pero todo puede pasar. Lo voy a llamar Protón, ¿vale? Ajá. Y vamos a ver cómo le arruinamos la vida. ¿Cómo le arruino la vida? Igual y no, porque no va a encontrar a nadie que se llame así y se va a sentir bien único. Hasta que en secundaria estudien la física, güey. Oh, no, me llamo como Protones. Y me odie. Ya había logrado mi cometido. ¿Qué importa, güey? Ya no vas a estar en su vida. Porque me habrá matado, claro. No, lo vamos a aventar al río y le haremos creer que es el güey ese de Egipto. Moisés. Moisés, güey. El güey ese de Egipto es Moisés. Su segundo nombre es Moisés. Protón Moisés Rangel. Sácate. No puedo decir otro apellido.
Porque iba a decir, ok, puedo usar el de Stefan, pero pues, tal vez es su hermana, entonces no es tan gay. Y no puedo decir el tuyo. No puedo decir, el de Richie ya lo decimos, pero no va a ser de él. No puedo decir el de Sasu. No pues, recuerdo el apellido de Dichi. Es Dichi. Ah, sí, ¿verdad? Es Dichi. Así que se llama Juan, es verdad. Lo olvido. Es literal su primer nombre, güey. Güey. ¿Qué? Hoy me metí a Facebook para una idiotez. Ajá. Encontré un mensaje de hace 4 días de Dichi diciendo, grábame. Y yo de... ¿Va a volver? No sé, yo creo. Yo no tengo mensaje, a mí no me dijo. ¿Qué? Porque tú no eres parte del cast estelar. Pero según yo, me había mandado guiones, ¿no? Hace como un año y medio nos mandó. Ajá, mandó un chingo de guiones hace no sé cuánto. Y luego ya le dijimos, bueno, te grabas. Y dijo, ah, no hay pedo, ya lo voy a hacer. ¿Ahora lo va a hacer? No. Sí. ¿Seguro que no era de hace 4 años el mensaje? No, decía hace 4 días. Qué místico, güey. Subamos. ¿Con qué? ¿Pero de qué es? ¿De qué es, güey? No sé, no abrí el mensaje, solo cerré Facebook. Yo podría. Este es. ¿Quién es? ¿Quién eres, güey? Es Archer. Atlas. Aquí Atlas. Ya ves, aquí Atlas. Atenea. ¿Por qué no y se llamó? Y Protón. Sí, exacto. ¿Por qué no se llamó Mercurio o algo, güey? O sea. Ares. No sé, güey. O sea. ¿Por qué no siguieron el pinche temita? Ejecutivo Atlas. Perrito. Uf. No sabes lo que te espera, pinche perro. Es el mayor reto de todo este escenario. Y ahora está muerto. No se acabó el desafío. Sí, ¿no? Ya no hay más fuertes. Drag subió a nivel 38, bien. Atlas Coffin. Muso. Es el único coffin de este edificio que no sabe explotar. ¿En serio? Sí. Wow. El único güey que sabe entrenar Pokémon dijo, no, este ataque está muy cabrón. Me pregunto si en el mundo Pokémon, cuando explotan esos Pokémon, Graveler, realmente les explotan en 1000 pedazos. No. Me pregunto. No, no lo hacen. Lo hacen en la caricatura, no explotan ellos. Y asumo que nunca tendré respuesta ante mí. Sí, ya sé, pero... Es una onda de choque. Que también te desmaya. Sí. Ajá. Ah, me finteó. Paint Attack. Ah, cabrón, ¿eh? Es que es porque la... es 38 como tú. Ah, es que hace el daño de... ¿Del nivel? No. Entonces, ¿qué pedo? Es un Houndoom que te hizo Paint Attack. Ah, porque él tiene el mismo nivel que yo. Es cierto. Muérete. Gracias. Si te hubieras tuneado, güey, hubiera sido hermoso. No, güey, porque Drag está cabrón. Ya lo sabes, güey. Tú confía en mi drag. Tú confía en mi drag. Yo quiero confiar en drag, pero también le deseo lo peor. ¿En serio? Sí. ¿Qué acaba de pasar? Que una niña te venció. ¡Oh, yeah! ¡Pa, pa, pa, pa! Espera, ¿estás reduciendo tu género, niña? No deberías hacer eso. No por género, sino porque tengo 10 años. Ah, ok, de edad. Está chido. Sí. Tú tampoco, yo no... No sé, güey, no sé cómo funciona tu mente. ¡Ay, sí lo sabes! No es cierto. Pues dale, dale todo el A. Que ya se calle fueron, y se vaya. Wey. Yo también me fui, creo que ya me morí. Ah, no. La cutscene del viejito. No has podido con ello. Muchas gracias, soy un adulto idiota. Lo inútil. Me dio la ala plateada. ¡Ya podemos ir! De las obras con la torre de radio. Podemos ir por Suicune, güey.
Ah, no, y por... Bueno, no, todavía no, Sí, güey, que nos rompa la madre al nivel 40. Todavía no. Cuando bajas al subsuelo y al remolino, al apretar el Pokémon legendario no aparecerá. Hace falta algo más. Ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Que acabes la liga? Que acabes la liga. O sea, Lugia está vigilando la liga. O al menos a la siguiente medalla, no me acuerdo exactamente. Porque es que es nivel 70 Lugia aquí. Entonces, no sé qué nivel, pero Ho-Oh supongo que aparece nada más cuando capturas a todos los que están corriendo, ¿no? ¿A Ho-Oh no lo puedes atrapar aquí? Según yo sí, güey. No, es uno o el otro. ¿Seguro? Sí. Según yo, nada más voy a soltar una pendejada, pero según yo, creo que Lugia es nivel 40 aquí y Ho-Oh es nivel 70. Y Lugia lo puedes capturar en las Islas Plateada. Y Ho-Oh lo puedes capturar cuando consigue los tres legendarios que corren. Y en el Heart Gold es al revés, porque te dan el ala dorada. Entonces ahí puedes ir a... Puedes ir por Ho-Oh a nivel 40. Y luego Brook te da el ala plateada, donde puedes ir por Lugia a nivel 70. Es correcto eso, Prebir. Ahí está, ya ves si me acuerdo, ¿eh? No estoy tan... Sí, pues aquí sí puedes capturar a los dos. Sí, sí están los dos. Qué raro. Sí, pero está chido porque son niveles diferentes, entonces como acaba el postgame y te damos el otro. Es como, ok, está chido eso. O al menos así era en cristal. ¿Podemos ir a la siguiente ruta, güey? Claro que sí, güey, ya acabamos con eso. Donde todos están abajo de nivel 30. Va a ser hermoso. Cherry, será tu turno. Ah, Drag puede... Drag tiene Furia Dragón todavía. No se mueren con un Furia Dragón. Chingada madre. Volar. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela. Sí, sí te hace falta, güey. Eso es una mentira. Ya sé, siempre llevan equipaje, audiencia. La peor mentira. Ese señor no sabe lo que dice. Es un chavo, güey. Creo que eran chavos. No me acuerdo. Ahora es un hombre grande. O está muerto, tal vez. ¿Qué vende tu abuela? A ver. Chingo de niños. Sí, güey. Chingo de niños. Gracias por rescatarnos del equipo rojo. Ahora el negocio puede prosperar. Es una... He cometido una grave equivocación. Es una vil tienda, güey. Me siento engañado. Pues llégale. Espérate. Por si acaso. ¿Tengo bolas? Si no sabes... Tienes un problema grave, Cañón. Carnal. Carnal, sí, tengo otra bolas, mayabolas. Tienes suficientes. Mayabolas es para Suicune, güey. Creo que aquí el ratio de captura de Suicune es bajito. O sea, sí lo puedes capturar. Pero iremos por él hasta que seamos nivel 40, ¿no? Uh-huh. Ah, te iba a decir, un iPhone, pero ya tenemos uno, ¿verdad? Sí. Siempre lo olvido. Ahora... Que la... No me veas, cabrón. Pinche niño feo. No sabes qué tan feo está. Güey, hay sushi 2x1 en Uber Eats. Ya sé que voy a merendar. Tortas. No deberías atascarte de tortas para sedarte. No, de hecho ya... antes de ir con la nutrióloga sí lo hacía. Mi papá y yo lo hacíamos. Pedíamos tortas de... De la Castellana. Que es un restaurante por acá. Y estaban bastante buenas. Pero... Ya después de ir ahí ya no... Estoy tentado a mandar a Belinda. Es que tiene Shadow Claw. ¡Le ganas, güey! Sí, ya, es que tiene Shadow Claw aparte. Le lleva 9 niveles tu Heracross. Y si estaban cañonas las tortas. Pero ya no suena tan feo. De vez en cuando digo, bueno, un huevito con frijoles, pero... Eso no es cenar feo. ¿No, verdad? No. Porque inclusive es huevito con jamón. Ayer me comí huevito con jamón y frijoles, pero era jamón de pavo. Pierna de pavo, el que es super light. Y por cierto es el más rico. A veces un yogur con frutos rojos, arroz,
Y ya. Otro día hice papas al horno. Estaban buenas. Qué interesante. Premier. ¿Dónde está el pasto, güey? Por ahí, búscalo. Se va a ver. No, no. La Pokébola, señor P. Ay, sí, es, vas a ver que es algo bueno, güey. Ok, sí fue bueno, ya. No hay nada con Headbutt que podemos sacar aquí. Necesitas nadar para llegar al pasto, güey. Estoy arriba. Oh, justamente arriba de donde estás. Oh, no. Espera. ¿Repele y te pones a dar vueltas? Sí, güey, no. No voy a... No, el Tentacle no te prende, güey. Ya tenemos uno, ¿no? Sí. Pero ah, no, aquí no hay Tentacles, güey. ¿Qué hay? Aquí hay Poliwag. ¿Quieres uno? No. ¿Qué hay aquí? Bueno, ya lo viste, asumo que... Está mejor el pasto. Ah, bueno. Mucho mejor. Ahorita Lickitung. Ah, oh, cabrón, la chupadora. No quiero... Si es un Lickitung... ¿Qué no comes quiero... que adivinas, güey? Porque ya me acuerdo las rutas, güey. No quiero... Agarra no la quiero... Pokébola, por favor. Ah, sí, dije, ¿por qué no salen así? Repelente. No, güey, uy, güey, hay algo mejor que un pinche Lickitung con su 15% de probabilidad de salir, pero si sale, uff. Vamos a ver, ¿qué va? ¿Es eso, Lickitung? Lickitung es la máxima representación de nuestro Yoto. Sí, claro, güey. Una criatura con una lenguota. Que no sea esa madre, güey. Sal, ¿verdad? Sal, sal. ¡Sí! ¡A huevo! Ah, no, ya, sí. Ya lo, no, ya ah, no ya podemos, lo tenemos, ya lo tenemos. Sí. Murió siendo Whipping Bell. Sí, evolucionó y murió. Me acabé de torcer en mí, ándale. No, por Dios. Es como volver a ese pueblo horrible. ¡Ay, huevo! Y en este ya evoluciona, ¿no? Sí, evoluciona con Ancient Power. ¿Dónde va a traer? Tangela. Hombre. Ajá. Ugh, que la puta madre. Pescando también había un Remoraid. ¿Quieres un Remoraid? No. El pez que evoluciona en pulpo. Tenía más sentido antes con su diseño original. ¿Sí lo viste? ¿Quién? Remoraid y el pulpo. Su diseño original es. ¿Crees que tenga 40 de vida al menos? Yo creo que sí. Vamos a ver. Se muere, no es gran pérdida, ¿eh? Es un pinche Tangela. Sí. Ok. Ya está bien. Me latigué a la perra. Son. Tangela son mejores tijeras que Cherry. De hecho. Ultra. No quiero arriesgarme. Vamos a ver. Tun. Pa. Ya, listo. ¿Cómo llamaremos a nuestro amigo espaguetoso? Sorbes. ¿Sobres o sorbes? Sorbes. ¿Y si lo llamamos Abby Sorbes? ¿Cómo? O sea, en mayúscula A, B. ¿Qué significa la A, B? Absorbes. Sí. Ok. Espérate. Es que hay que hacerlo estilizado. El otro día vi por TikTok un albur buenísimo, güey. Se me olvidó. Ahorita lo investigo en la pausa, güey. Es el Absorbes, güey. Como nombre de rapero, güey. Ya ves que son MC algo, aquí es Absorbes. O sea, Absorbes. Ah, ok, me espantaste por un segundo, juego. Ah, ¿te acuerdas cuando no había espacio en la caja 2 y tenías que... no puedes capturar Pokémon? Sí. Oh, no, está camine, horrible, güey, espérate. ¿Se hace el Lickitung? Ah, no, siguen siendo... Oh.
Y con ese horrible sonido les damos gracias por vernos. No olviden darnos likes, suscribirse, darle click a la campanita que está junto al botón de suscripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones y nuestros videos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Card Games Forever. Juega Pokémon Soul Silver Nuzlocke.